pero tenemos una responsabilidad de gobierno y tenemos que ser serios en nuestras promesas y en nuestras actuaciones. No somos como el grupo del Partido Popular en Benidorm, que cuando se reúne con los vecinos les dice que se va a cerrar todo y cuando se reúne con los empresarios les dice que van a permitir que se abra hasta más tarde. Quiero decir bien alto y bien claro que este gobierno no ha mirado hacia otro lado, ha actuado. Hasta tal punto hemos actuado. Que ahora, hoy por hoy, la normativa que aplicamos nosotros es más restrictiva que la que aplicaba el Partido Popular. Con el Partido Popular, las puertas y ventanas de establecimientos se podían cerrar a las dos de la madrugada. Con el Gobierno socialista-liberales en coalición, se tiene que cerrar a las doce y media de la mañana. Pero queremos que nos diga qué se hace con el problema de ruidos en la calle. En la calle. Porque somos la ciudad de España que más aparatos tiene, en proporción, lógicamente, en habitantes y en establecimientos, en el tema de contadores de decibelios. Cerramos las puertas y las ventanas antes que nadie. Tenemos policía nocturna que vela y vigila. Y echo de menos, echo de menos, es otro agravio del gobierno de la ciudad Valenciana y del Gobierno de España, del Partido Popular, echo de menos que en vez de tanto policía para controlar a los empresarios de la ciudad, que nos envíen el refuerzo que pedimos todos los veranos de Policía Nacional, que falta nos hace, para controlar el trile, para controlar el hurto, para controlar todo eso que daña muchísimo la imagen de Benidorm. Por eso, cuando algún vecino, barra vecina, dice que por fin alguien les atiende, está faltando a la verdad. Faltando a la verdad. Porque nosotros atendemos siempre a los vecinos, en el consejo vecinal, en las asociaciones eh, vecinales, en el propio barrio con la carpa que hace el alcalde cuando hay problemas. Pero este alcalde no va a engañar a nadie, este alcalde no va a cerrar venido por la noche. Y le pido a la consejería, a su gobernación esta, y a la secretaria que por favor, cuando vuelva a venir a esta ciudad, nos lo comunique antes y no después porque es cierto que nos comunicó que había tenido una entrevista con los vecinos. Pero nos hubiese gustado que antes pasara por este despacho para decirle qué está haciendo el ayuntamiento con respecto a mejorar el descanso de los vecinos. Pero si alguien tiene una idea, una idea, estamos dispuestos a recogerla de otro ayuntamiento, de ustedes, medios de comunicación de los propios vecinos que lo he preguntado y no la tienen. ¿De cómo podemos arreglar el ruido, el murmullo de una calle llena de gente sin que vengan antidisturbios para disolverlos? Que nos lo digas Entonces, claro, a mí me gustaría saber si a gobiernos del, del Partido Popular, de Denia, de Calpe, de Gandía... También les machacan con revisiones y con inspecciones la Policía Autonómica enviada por Gobernación Autonómica del Partido Popular.